agua del refrigerador. Acabo de llegar del colegio y tengo mucha sed. Me tuve que venir a pie, caminando, porque mi papá se la llevó trabajando. Se la lleva trabaje y trabaje y no le dio tiempo de ir a recogerme. A veces quisiera que me pusiera una niñera y bueno, más bien y ella vaya por mí a la escuela, me ayude a hacer cositas y así, porque o sea, ya ni la tarea me quiere ayudar a hacer casi mi papá. Pero papi, mira, está saliendo mi película favorita, la del mapache. ¿Quieres que la miremos juntos? Lo siento, hija, pero tengo mucho trabajo. Será en otro momento. Ay, papá, ¿pero por qué? Mira que yo quiero que miremos la película juntos, la comentemos y me digas cuál fue tu parte favorita. Hija, pero esa película la has visto como 100 veces. Ya me la sé de memoria. No, déjale otro libro. Ay, papá. Bueno, y si nos metemos a la piscina un poco y nos divertimos. Es que tengo ganas de ducharme en la piscina, papá. Aparte tengo un nuevo traje de baño. Uno de la Barbie. Te he dicho que no, hija. Estoy ocupado. Ay, no. Estoy muy aburrida. A veces quisiera tener un hermano, una hermana o una niñera. Mis compañeros de la escuela tienen niñeras y dicen que son muy divertidas, que hacen cosas divertidas para jugar juntos, hacen la tarea juntos, juegan juntos y todo. Es como una mamá, creo yo. ¡Mira, papá! ¡Lo que está saliendo en la televisión! ¡Son niñeras que podemos contratar! ¡Papá, mira, mira! ¡Contrátame una de esas niñeras que están saliendo en la televisión! ¡Guau, hija! ¡Ay, no! Pero es que no sé si ponerte niñera. A veces son peligrosas. A veces no cuidan bien a los hijos. No lo sé. Pero es que míralas, míralas. Se miran muy bonitas. Tienen su pelo de color, igual que nosotros. ¡Mira! ¡Me gustaría esa de pelo azul, papá! Anota el número y llámala para que venga y me cuide y juegue conmigo. Está bien, hija. A ver, déjala contacto por el computador y le llamaré. A ver, déjala contrato. No está cara. Está bien. La pondré para que venga y te ayude a hacer tus cosas. Tarea, de comer y esas cosas. ¡Sí, papi! ¡Muchas gracias! Tengo nueva niñera. Y de seguro hoy llega. Papá, ponle para que venga hoy. Y que haga pijamada esta noche conmigo. Sí, sí, ya que mañana vas a tener mucho trabajo y pues se queda conmigo. En eso tienes razón. Para eso me va a servir la niñera. Para yo poder ir a trabajar a gusto mañana. Bueno, en un rato más llega. ¡Ay, qué emoción! Ya quiero que llegue la niñera. A ver, a ver, a ver. Y ya casi termino de leer este cuento que me han dejado de tarea. ¡Ay! ¡Soy la niña más feliz! ¡Sí! ¡Muy, muy feliz! ¡Hey! ¡Hey! ¡Alguien en la puerta! ¿Es mi niñera? ¡Papi, papi! ¿Es ella mi niñera? ¡Es la de pelo azul! ¡La que salí en el comercial! ¿Papá? ¡Papá, te estoy hablando! ¡Sí, hija! ¡Sí, es ella! ¡Ella es la niñera! ¡Mírala, qué bonita! ¡Se mira que te va a cuidar muy bien! ¡Adelante, pase, por favor! ¡Sí, niñera, pasa, pasa! ¡Ya te abrí la puerta! ¡Adelante, adelante! ¡Wow! ¡Eres más bonita en persona! ¡Pasa, pasa! ¡Muchas gracias! Estaba viendo que sí era esta la ubicación y sí, es esta. ¡Sí! ¡Bienvenida! ¿Vas a hacer pijamada esta noche conmigo? ¿Te lo comentó mi papá? No me lo comentó, pero siempre vengo preparada para todo. ¡Wow! ¡Tu mochila me encanta muchísimo! ¡Vamos a ser mejores amigas! Sí, mañana tengo algunas cosas que hacer en el trabajo, así que te he contratado para que cuides a mi hija. Espero y la cuides bien y no seas una ladronzuela. Papá, pero no le digas eso a la niñera, no seas así. Yo voy a cuidar bien de su hija, no soy ninguna ladrona. Soy una niñera profesional. Incluso cuando se termine el día de mañana, cuando usted llega del trabajo, tiene que firmar el contrato. ¡Uy! ¡Qué emoción! ¡Pero deja eso! Venga, vamos a ver qué podemos hacer. ¿Qué hacemos, niñera? ¿Con qué empezamos? ¿Nos metemos a la piscina? ¿Te gustaría nadar entonces? Tú dime, sí. ¿Qué es lo que más quieres hacer? Podemos ver la tele juntas, comer palomitas y jugar acá. Sí, lo que quiero es entrar a la piscina. Bueno, entonces hay que entrar.
¡Oh, no, no! Mejor miremos una película. Ven, vamos a poner una película y ya. Ya después nos duchamos en la piscina. A ver, déjala, apago, la vuelvo a prender y vamos a ver ahora la de... ¡Los conejos enamorados! Me gusta, ¿te gusta, niñera? ¡Qué bonito! Sí, me encantan los conejos. ¿Y qué están haciendo? ¿Puedo ver películas con ustedes? No, papá, no, tú no vas a ver la película con nosotros porque se supone que tienes mucho trabajo. Fuchi, estoy con mi niñera favorita mirando mi película favorita. Ay, está bien, me iré a trabajar. Niñera, ¿te gusta la película? Me estoy divirtiendo muchísimo. Sí, yo también me estoy divirtiendo muchísimo, me encanta la película. ¡Sí! ¡Está muy bonito! ¡Podríamos hacer palomitas! ¡Oye, espera, espera! ¡Mi papá está en el piso! ¡Papá, pero qué te ha sucedido! ¡Papá! ¡Papá, qué es lo que tienes! ¡Ay, me siento muy mal! ¡Creo que me he lastimado! ¡Necesito ayuda de una niñera o una enfermera! ¡Papá, más bien es una enfermera! ¡La niñera no puede hacer nada por ti! En su papel decía que ella tomó cursos de primeros auxilios, así que yo creo que ella me puede ayudar. ¿Eso es cierto, niñera? ¿Tú sabes de primeros auxilios? Sí, yo tomé unos cursos para poder cuidar mejor a los niños, pero solo para los niños. No sé si vaya a funcionar en adultos. ¡Claro que va a funcionar en adultos! ¡Ayúdame, por favor! ¡Me siento muy mal! Iré a recostarme a mi habitación. Te necesito. Necesito que vayas y me atiendas un poco, porque me duele todo el cuerpo. Prepárame una sopita de pollo. Creo que mi papá está muy enfermo, niñera. ¿Le vas a preparar la sopa de pollo? Sí, yo creo que voy a tener que llevarle algo de comer para que no se sienta tan mal. Pobre de tu papá. Ok, tú ve mientras yo lo reviso. ¡Ay, mi papiringo! ¿Qué le ha sucedido a mi papá? Papi, ¿te sientes muy enfermo? Sí, hija. Yo creo que mañana no iré a trabajar. ¡No, papá! ¡Ay, está bien! No hay problema. Espero que la niña te traiga la sopa. ¡Ya está el pollo listo! ¡Wow! ¡Pero qué delicioso se mira ese pollo! ¡Yo quiero! Papá, ya te trajo el pollo la niñera. Come para poderme ir a jugar con ella. Necesitamos ver la película y entrar a la piscina. Sí, que estaba por prepararle unas palomitas y le preparé unos tacos. Sí, sí, papi. Vamos, come porque me tengo que ir con la niñera. No lo sé, hija. Yo creo que voy a comer pollo y después le pediré que haga algo más. ¿Qué? ¿Cómo que algo más? Que es mi niñera, papá, no tuya. Quiero que después me lea un cuento. Muchas gracias, el pollo se mira súper delicioso. Lo comeré acá en el computador. Papi, pero ¿puedo ir a jugar con mi niñera? Sí, es que el contrato solamente abarca a su hija. Solamente vine a cuidarla y a jugar con su hija, no a usted. Oh, sí entiendo, pero es que... Ay, me siento muy mal si no me atienden. Ay, papá, no te pongas así. Está bien, la niñera te va a contar un cuento. Sí, es que ya se está haciendo de noche y me está dando miedo. Ay, papá, ¿pero por qué te comportas de esta manera, papá? ¿Qué es una niñera? Solamente tengo cuentos infantiles. No creo que le vayan a gustar esos cuentos. Son más para su hija. Quiero que me cuentes el de Pinocho. Te escucho, siéntate ahí en la sillita mientras yo te escucho. Bueno, está bien. Pues bueno, los dejaré solos para que le cuente el cuento. Ay, no. Se supone que la niñera es para mí y mi papá no me la deja para nada. Nos falta hacer la pijamada, nos falta bañarnos en la piscina, ya es de noche, mi niñera se va mañana y mi papá no me ha permitido hacer nada. Estoy muy furiosa, ni siquiera le pude entregar esta bebida deliciosa. Quiere que le prepare pollo, que le lea un cuento, que lo esté cuidando como si fuera una enfermera. No es justo, yo quiero a mi niñera. Ay, no. Bueno, me quedaré aquí en el sofá esperando a ver si regresa. ¡Carola! ¡Carola, despierta! ¿Me pude venir para acá contigo otra vez? Se quedó dormido mientras le leía el cuento. ¡Ya desperté! Me había quedado dormida, niñera, esperándote. Entonces, ¿mi papá ya se durmió? ¿Vamos a poder hacer la pijamada? Sí, claro que sí, pero ¿qué te parece
si primero cenamos. Te he preparado unos ricos taquitos. Sí, vamos, quiero cenar. ¡Qué delicioso! Toma, aquí está tu plato de taquitos. Es un taco y un burrito. Y yo también voy a comer lo mismo. ¡Ay, qué rico! También, si quieres, te puedo leer a ti los cuentos, porque traigo más cuentos. Y podría ayudarte con la tarea. No sé si ya la hayas terminado o necesitas ayuda. ¿Niñera? ¿Dónde está la niñera? Papá, ¿pero qué te ha pasado? ¿Te has vuelto a caer? ¿Cómo es esto posible? ¿Que no ya estabas dormido? ¿Pero qué te ha sucedido, papá? Niñera, mi papá está herido de nuevo. Creo que lo voy a tener que llevar de nuevo a la cama porque no debería de haberse levantado ya. ¡Ay, me duele todo el cuerpo! Necesito que me cambien las venditas, sí. Necesito un cambio de vendas, por favor, niñera. Ok. ¿Niñera, le vas a cambiar las venditas a mi papá? Sí, le voy a cambiar las vendas, pero le va a ser un poco doloroso, ya que el lugar donde se lastimó es muy sensible. Ay, sí, niñera, ayúdalo para después ponernos a hacer la pijamada. Porque mi papá no me permite ya jugar contigo, nomás te quiere a ti de niñero. ¿Niñera? ¿Por qué pones esa cara de enojada? ¿Estás enojada con mi papi o conmigo? ¿Qué hicimos? Que le estoy quitando las vendas y no tiene absolutamente nada. Sí tengo, estoy lastimado. Por favor, cuídame. Necesito que seas mi niñera. No, que no tienes nada. Yo solamente vine a cuidar de tu hija. Estás fingiendo. ¿Qué, papá? ¿Todo este tiempo has estado fingiendo para que mi niñera no me cuidara? O sea, no pude ducharme en la piscina, ni terminar de ver la película, ni siquiera nos dejaste cenar taquitos. Todo porque querías que ella fuera tu niñera, como si fueras un niño pequeño. No, hija, las cosas no son así. En verdad me sentía mal, pero gracias a sus cuidados ya me he recuperado. Lo lamento mucho, señor, pero creo que lo voy a tener que reportar. ¡Sí, repórtalo, porque se ha portado muy mal mi papá! ¡No, por favor, no! Les prometo que ya no lo vuelvo a hacer. Cuida de mi hija solamente. No, yo me largo. Usted contrátese a una enfermera. ¡Ay, mi niñera! Papá, ni siquiera pudimos durar una hora con la niñera. Bueno, una hora, un día con la niñera, porque querías que te cuidara a ti. ¿Qué te ha sucedido? Hija, es que la niñera era muy bonita y creo que me enamoré. Papá, estás loco, papá. Ahora he perdido una buena niñera por tu culpa. ¡No es justo!